A principis de maig encara hi havia molta neu a les muntanyes del Cantàbric, al nord de la península. Ara bé, d'aquí a juliol es fondrà tota i el verd i el marró pintarà de colors aquestes muntanyes. Nosaltres, però, hem aprofitat la neu de finals de febrer per fer una de les travesses amb esquís més típiques de les muntanyes palentines, un itinerari que comença sota del vessant nord del Pic Espigüete, que contemplarem durant bona part del nostre recorregut. Hoy vamos a hacer una ruta circular al Pico Murcia y bueno, pues el acceso es precioso por aquí, por el Valle de Mazobres, ¿verdad? Dejamos el coche en el aparcamiento, así cómodamente, tiramos por todo este valle, a la sombrita, ahora ya nos empieza a dar el sol. Y ahí, bueno, pasamos por esta cascada que es súper conocida, ¿no? La cascada de Mazobres, y ya vamos subiendo arroyo arriba, unas últimas rampas, y nos encaramamos ya para ir al Pico Murcia. Y vamos a bajar por el otro costado, hacia el pueblo, hacia Cardeño de Arriba. Este valle, que es muy conocido, el de Mazobres, tiene el encanto de que ves la cascada y ves toda la fachada del Espigüete, ¿no? 5 estrellas. De fet, la parada és pràcticament obligada per contemplar durant una llarga estona com l'aigua es precipita amb un soroll eixordador. Aquesta no és l'única cascada que trobarem pel camí, però sí la més maca i gran. Continuem resseguint el riu pel seu marge dret amb diverses petites cascades envoltades per un bon gruix de neu. Pues esto es la Peña Espigüete, toda la fachada norte del Espigüete. Ahí se ve en todo el medio esa canal que está bien blanquita, ese es el corredor norte. La subida habitual, la normal, ¿no? La más fácil para subir al Espigüete. Es un corredor de unos 40 grados con algún resalte, súper entretenido. Se hace muy bien porque como siempre le da la sombra, pues la nieve está durita y con los crampones y un piolé se sube escapado. Para ser un corredor, hombre, con un poco de pericia andando con crampones, no tiene mayor dificultad. No es una montaña, no es una subida apta para todo el mundo, pero tampoco es nada del otro mundo. Pues es que este arroyo, aparte de la cascada de Mazobres, como has visto, hay una ristra de pequeñitas cascadas que, bueno, pues es una chulada, ¿no? Entonces estamos siguiendo por este arroyo, pero bueno, nos queda ahora mismo lo más duro, ¿eh? Que son estas rampas con esta nieve tan blanda. ¡Puf! Nos va a costar, nos va a costar. Una curiositat de les muntanyes per on pugem és que pràcticament no hi ha cap arbre. El perquè d'això ho sap Pedro, que coneix tota aquesta zona com el Palmell de la Mà, ja que és fill del poble de Triollo, situat a pocs quilòmetres d'aquí. Estaremos ahora a marcar unos 1.700 metros de altura, más o menos, y aquí la vegetación es principalmente arbustiva, piornos y brezos, mucho por la herencia de que estos eran puertos eminentemente ganaderos y aquí hasta hace muy poco se utilizaba mucho el fuego para regenerar pastos y bueno, pues se terminaba acabando con el resto de especies arbóreas, robles y bueno, pinos ya de muy antiguos, se acabó con ellos aquí. Extensiva, aquí el aprovechamiento hasta hace poco se subían muchas ovejas del sur del centro sur de España, en la Transhumancia. Y se aprovechaban con mucho ganado estos puertos en ganadería extensiva. Para regenerar el pasto, pues, por desgracia, pues se utilizaba el fuego. Pues aquí se habrá dejado de utilizar así el fuego de forma recurrente y habitual en los puertos hace 15 años o 18, no más. Antes de eso, se quemaban prácticamente todos los años, o cada dos. Paraíso. A mí me gusta la palabra
santuario de la naturaleza, ¿no? Estos rinconcitos donde parece que no se ve por ningún sitio la presencia humana, son santuarios. Por aquí ahora mismo hay mucha nieve y no se ve animales, pero aquí hay un montonazo de animales, ungulados de todo tipo, y el oso lógicamente aquí no acampa, porque al oso le gusta más el bosque, pero por estos puertos pasa. Se va hacia la zona de Riaño, hacia Pineda, lo utiliza por ahí. Ah, bien, si esto es un falso llano. Una llarga i sostinguda pendent ens condueix a sota dels contraforts que envolten el cim del Pic Múrcia, amb sorpresa inclosa. Se ven bastantes. Sí, yo creo que la densidad adecuada. Aunque parezca mentira, será de los ungulados que mejor soportan las nevadas. Son los que están aclimatados a la media alta montaña. Rebeco, robezno, pero rebeco. El sarrio es otra subespecie. El sarrio es algo más grande. Y aquí ahora se nos ha reintroducido, bueno, se nos ha reintroducido. Ha vuelto a entrar algo de cabra montés, que había en la reserva, que reintrodujeron en la reserva de Riaño, y se ha metido aquí en Fuentes Carrionas. En el macizo del Curavacas ya se ve un rebañín de ellas. Observats per aquests animals salvatges situats al capdamunt de les crestes, continuem foquejant, primer per un llarg flanqueig i posteriorment remuntant una altra pala inclinada, fins a arribar a dalt de tot de la carena on el vent bufa amb força. Nada, un tironcito más y ahí tenemos el Pico Múrcia. Calculo yo que son 40 minutos. Lo que pasa es que como está muy venteado con los esquís, bueno, malamente vamos a subir, pero a ver si encontramos continuidad. Pico Múrcia, sin duda alguna, no tiene absolutamente nada que ver con la región de Murcia. Parece ser que es una corrupción fonética de Murcia, una palabra montañesa que no te sé decir qué puede significar, pero yo creo que es eso, Pico Múrcia, con B. Murcia no tendría ningún sentido. Al coll el vent bufa a cor que vol i coincidim amb el pas d'altres muntanyencs que van a peu i de baixada. Els darrers metres són tan costeruts que millor fer-los amb els esquís a l'esquena o a la mà. Toño, en canvi, aconsegueix arribar al cim amb els esquís als peus. Pues estamos en la cumbre del Pico Múrcia, a 2.341 metros, otra de las montañas grandes de aquí de Fuentes Carrionas. Y bueno, pues esta montaña es de las más cotizadas porque es fácil de subir, es alta y además es un balcón estupendo de los picos de Europa, de toda la montaña de Riaño, que lo tenemos ahí el pantano, las cumbres que lo envuelven, y además pues fijaros que bien se ve toda la fachada norte del Espigüete, ¿no? Es una cumbre maravillosa, el Pico Múrcia, sí, muy asequible. Bueno, pues detrás mío pues está todo el corazón de Fuentes Carrionas, ¿verdad? Lo que más nieve coge siempre, porque son las montañas más altas, y bueno, pues desde aquí se ve perfectamente todo el dominio esquiable donde querían hacer la estación de esquí de San Glorio. En aquellas palas, por aquí abajo, por el valle, iría el acceso, uno de los accesos principales, un aparcamiento grandísimo para muchísimos cientos de coches, las telesillas hasta el Tres Cuartas, y pues desde ahí alguna pista que caería para este lado, y casi todo el dominio esquiable estaría al lado contrario, lo que cae hacia La Reina, hacia León. Bueno, pues esto
adolecía de ilegalidad desde el primer momento y las diferentes sentencias de varios tribunales pues han dado la razón a los que nos oponíamos a la estación de esquí, ¿no? En un santuario de la naturaleza es una auténtica barbaridad. Ya no solamente por cuestiones medioambientales, sino por las meramente económicas. Esta nieve que estamos pisando es la nieve que ha caído el fin de semana pasado y estamos acabando el mes de febrero. Es una auténtica locura pretender que en España y sobre todo la cordillera cantábrica seguir con esa idea de hacer estaciones de esquí. Cuando se sabe, todos los científicos lo dicen, que la tendencia es a una inhibición cada vez menor. Incluso en Pirineos, en Francia, se están planteando el cierre de estaciones. Aquí nos estamos planteando la apertura de estaciones nuevas. Es una auténtica barbaridad. Mentre contemplem el paisatge, reposem forces amb alguns preparats energètics perquè els haurem de fer servir, no tant per l'esforç, sinó més aviat per la tensió. Amb els esquís als peus, iniciem el descens per la cara est, una llarga i pronunciada pendent d'uns 40 graus. El problema no és la inclinació, sinó la duresa de la neu, amb els esquís literalment gemegant a cada gir. Durant el nostre descens cal anar amb precaució, ja que si caiem en algun descuit, podríem lliscar pendent avall a gran velocitat i impactar amb alguna de les roques que sobresurten de la neu. Aquesta és la magnífica cara est del Pico Murcia, molt cobejada pels esquiadors. A mesura que baixem, el regel de la capa superior desapareix i ens trobem amb neu crosta, on és molt fàcil caure. En aquest cas, ja sense el risc de lliscar pendent avall. La bajada, pues fíjate, toda la parte de arriba un poco peliaguda. Bastante helada, menos mal que tenía un velo de nieve fina por encima y bueno, podemos salvar el pellejo, pero estaba difícil. Luego la parte intermedia, pues lo de siempre, ¿no? Que hay aquí, la nieve costra, que es asquerosa de esquiar. Altres muntanyencs, en lloc de baixar per la pala és, han preferit fer-ho per una de més suau, situada a ponent. Nosaltres continuem el descens per la dreta d'una torrentada on coincidim amb altres esquiadors que estan pujant. Ja per l'ombra iniciem la darrera pala on hi ha algunes zones amb bona neu, el que permet fer uns bons girs. Ja has visto lo bonitas que son estas montañas, ¿no? Lo interesantes que son para la práctica deportiva, para el alpinismo y sobre todo cuando nieva, pues es un lugar idóneo para el esquí de travesía, ¿no? Son montañas con altitudes considerables, no excesivamente avalanchosas, que eso es muy importante, o por no decir prácticamente nada avalanchosas, con un montón de montañas, a cual más bonita y bueno, pues muy apta para el esquí de travesía, desde luego. El Pico Murcia és un dels més sovintejats, ja que permet fer un circuit, pujar per una vall i baixar per una altra, i arrodonir una bona jornada d'esquí de muntanya.